la calle, más conocido pues como la iglesia del Alto de la Capilla, la iglesia de Jesús Nazaret. Entonces quiero que nos cuentes como la historia de la calle, la historia de la iglesia, cómo va todo, cuéntanos. Bueno, mire, tenemos que empezar por el nombre que se le da a esta calle. Esta calle se le dio el nombre de la calle Real desde el comienzo de la ciudad, desde 1783. ¿Por qué se llama la calle Real? Porque esta era la entrada principal entre Medellín y Río Negro. ¿Esa entrada acá, esa calle de la Real? Esta, no había nada más. Entonces, esta calle completica todas, va desde allá, desde Santa Elena, a todo esto aquí, se entraba a la calle Real. Y era la calle principal de Río Negro. Llegaba hasta la esquina donde cuadran los carros, los taxis del Porvenir, y ahí volteaba. Y seguía hacia el frente, se llamaba la calle del Puerto. ¿Por qué? Porque llegaba a donde están hoy más o menos el parqueadero y los jueguitos esos que están, para que la gente se acuerde de qué hablamos, donde está la ciudad de Hierro, ahí se llamaba el puerto en esa parte. Usted me está diciendo que esta calle que nosotros conocemos acá, la iglesia, la capilla, sube uno al cementerio, ¿cierto? Acá arriba, acá el cementerio, sí. Acá atrás. Baja derecho hasta donde está en ese momento la ciudad de Hierro, pues casi, está ahí, casi hasta allá. Detrás ya. Al frente de la terminal de transporte. Eso, hasta ahí. Ah, bueno. O sea, esta calle iba a derecha, hasta allá, hasta abajo, y terminaba en un paredón. Bueno, entonces la calle Real. Allá en toda la esquina donde se cuadran los taxis para el Porvenir y los buses, en esa calle no habían sino tres casas grandotas. En una vivían los famosos joyeros de Río Negro, que eran los Jaramillos, la otra era un señor Echeverry y la otra era el padre Villegas, que es donde se venden las empanadas hoy en día. Después hablaremos sobre esos tres personajes que son muy importantes en la historia de Río Negro, ese cuento allá. En donde va la calle completamente, la avenida que tomamos donde estaba Confiar, esa calle, eso no existía, eso apenas lo hicieron en 1961-62. Ahí era la casa donde nació Liborio Mejía, el presidente de Colombia, el más joven de toda la historia, apenas de 24-25 años. Luego toda la calle esta, la calle Real, se llamaba así hasta este punto donde estamos, que es lo que le di el nombre a este alto, el Alto de la Capilla. ¿Por qué? Porque esta iglesia la construyeron por ahí entre 1870 a 1880-90. En ese periodo una señora regaló el solar y entonces el cura en esa época, con unos devotos de Jesús Nazareno, le levantan el templo. ¿Por qué? Porque esa imagen que hay aquí, el año entrante cumple la bobadita de 350 años de haber llegado a Río Negro y con todos esos mitos y leyendas que tenemos en Río Negro sobre él. Pero esa iglesita estaba todo el frente de la catedral, donde es hoy más o menos donde están esos bancos del Banco Bogotá. Ahí eran una capillita pequeñita desde que lo trajeron en 1669 hasta que la tumban por ahí en 1830 más o menos, que la tumbaron. La imagen la guardaron en la catedral y después le construyen esto. Entonces queda esto como el Alto de la Capilla. Importante es que los rionegreros sepan que todo lo que es la carretera Santa Elena, que es de aquí para allá, del cementerio para allá, eso fue construido por allá en los años de 1920 más o menos a 1930. Y esa carretera se hizo completamente a pico y pala. Hasta Medellín. Desde el alto del cementerio para todo. Hasta Santa Elena. Hasta Medellín. Hasta Medellín. Junto a pico y pala. Y yo tengo un registro que más o menos en 1924 subieron el primer carro de estos. A Río Negro. A Río Negro. Llegó a Río Negro. En 1924. Yo encontré por ahí un reporte de un periódico donde figura el primer carro que llega aquí a Río Negro. Y por esta carretera. Por esta carretera, que era toda y completamente en tierra y en piedra. Bueno, pero esta calle ha tenido una gran connotación en la historia de Río Negro. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos importantes de todas las celebraciones era por acá. Y lo otro era porque el cementerio, que todos lo conocemos, el cementerio ahí en ese sitio está desde 1828. Ahí tenemos. Bueno, después hablaremos de él. Bueno, Álvaro, nuevamente muchas gracias. Uno con usted mucho aprende gusto. Demasiado. Espero nos siga acompañando en otros programas. Claro. Igual, amigos de lo que somos, los invito a que sigan viendo Diario Oriente, a que nos sigan compartiendo y sigan ampliando nuestras redes sociales. Muchas gracias.